El presidente de Sudán ha celebrado así, en las calles de la capital, la retirada de las tropas en la región de Hechlit. Las tropas del Movimiento Popular para la Liberación de Sudán, que gobierna Sudán del Sur, se instalaron el 10 de abril en Hechlit, provocando enfrentamientos entre los dos países. Omar al-Bashir ha dicho que el petróleo de Sudán del Sur no se exportará a través del norte, incluso si aceptan hacerlo con la fórmula 50-50 como antes de la secesión. La mayor parte de la producción de crudo está en el sur, pero en el norte están los oleoductos. Hechlit se encuentra en la frontera y posee una de las mayores reservas de crudo de Sudán. Los dos países reclaman su soberanía. Según Sudán, ha sido su ejército el que ha expulsado a los militares sursudaneses. Pero Sudán del Sur, que se independizó en 2011, ha dicho que la retirada de sus tropas es una muestra de compromiso con la paz y que está dispuesto a dialogar para que se aclare la demarcación de las fronteras.